no te conformes con oírnos. Ven a vernos el próximo 10 y 11 de noviembre. ¡Te esperamos! Y a Tamaimo nos vamos a ir, claro que sí, nos marcharemos a Tamaimo el viernes, estaremos ahí en los apartamentos Dragos del Sur, justo donde son las verificaciones, buena parte del equipo del Cronómetro Cero, estaremos del viernes hasta el domingo. Lo que no tenemos claro será lo de Arona a la Escalona, iremos un ratito el sábado y un ratito el domingo. Lógicamente, de momento no tenemos confirmado que estemos en las verificaciones para grabarlas ni para estar ahí, no tenemos la posibilidad de estar. Sí estaremos el sábado un rato, una horita, dos horitas, y el domingo volvemos al norte y el domingo volvemos otra vez a Arona, la Escalona. Espero que mañana en la presentación los medios de comunicación sean también importantes. Nos tengan en cuenta la presentación de la subida Arona, la Escalona, que se presenta mañana. Ian, noticia, Tamaimo. ¿Por qué hay que ir a Tamaimo el sábado? Campeonato de España en juego, barqueta y turismo, ¿no? Yo, por la lista de inscritos, yo iría a ver el estreno del nuevo Mini Cooper del amigo Fran Hernández Suárez. Qué guapo. Venga, sí, por ahí podemos empezar. También te puedo decir que van a haber pilotos del Campeonato de España que se van a jugar el título del Campeonato de Turismo: Manuel Cabo, Raúl Borreguero, José Antonio Aznar, José Antonio López Fombona, que va a estar Óscar Palacios, que el tráiler ya está en las instalaciones de mi buen amigo Fran Suárez, de Antonio Suárez Baute e hijo, que lo vi yo esta mañana, y también está el gran Javi Villa. A partir de ahí, bueno, pues Javi Villa y Óscar Palacios se la van a jugar con 15 barquetas canarias. Los de turismo, pues se la van a jugar también con los que se la van a jugar dentro del campeonato autonómico y el provincial. Y el provincial, por otro lado. En definitiva, una lucha muy bonita en todas y cada una de las categorías. 87 participantes que, recuerden, comenzarán con las verificaciones en la jornada del viernes. Pero hace una semanita se presentó esta prueba, o arrancó oficialmente, desde el Cabildo de Tenerife, de esta manera. Y ahí estuvo una cámara de Cronómetro Cero. Van a hablarles con detalles, con todo lujo de detalles, del Campeonato de España de montaña, de la 38 subida a Tamaimo. 38 subidas ya, que de alguna manera, para los que recordamos o participamos como espectadores desde la infancia de esta prueba, es un evento que ha acompañado pues casi toda nuestra vida. Cuando hablamos de 38 subidas ya, son muchas las personas las que a lo largo de todos estos años han vivido en alguna oportunidad la famosa subida a Tamaimo. Era un reto de un año más intentar que la prueba de Tamaimo siga siendo un referente, y este año, gracias al esfuerzo de mucha gente, se ha vuelto a llevar el campeonato nacional de subida, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si entre todos logramos, con el esfuerzo de todos, es decir, de los medios de comunicación, sobre todo concienciando a la gente para que esta prueba siga siendo un referente y para que realmente él siga dentro del calendario del Campeonato Nacional. Para nosotros, el Ayuntamiento de Santiago del Teide supone pues eso, un reto más de tener la prueba en el Campeonato Nacional, y ahora el reto es mantenerla, ¿no? Y eso es el trabajo que tiene que hacer la escudería, pero todos ayudándola. Y yo, desde luego, quería aprovechar también a todos los sponsors que hacen posible esta subida a Tamaimo, como es el Gobierno de Canarias, como es el Cabildo, la Federación, tanto la Española como la Canaria, como la Tinerfeña, y todas las marcas, sobre todo a Disa y a Kia, que han hecho posible este año de que, con el esfuerzo de en tiempos complicados y difíciles, se pueda desarrollar esta prueba. Y simplemente transmitir de palabras del presidente y mías propias el honor que es tener esta prueba dentro del Campeonato de España de montaña, teniendo en cuenta la difícil situación y el esfuerzo que han hecho todos, desde el Ayuntamiento, federaciones, tanto insular como canaria, por sacar esta prueba adelante, así como los patrocinadores. Solo esperamos que siga siendo así por lo emblemática de esta prueba, yo que la conozco desde muy pequeña, esperar que esto se siga manteniendo con el paso del tiempo como campeonato nacional. Ya se hace realidad aquella propuesta desde hace ya más de 6 meses, corrígeme si me equivoco, Benito Rodríguez, presidente de la Federación Interinsular, cuando quería tener una reunión con nuestro presidente, con don Ricardo Melchor, para plantear la posibilidad de traer dos pruebas del Nacional a Tenerife.
La verdad es que tanto el presidente como yo acogimos con muchísimo gusto tener en nuestra isla estas dos pruebas. Y bueno, ya hoy es el pistoletazo de salida de la primera, que es la de Tamaimo. Estamos en la cuenta atrás, entonces para nosotros es muy importante las medidas de seguridad que vamos a tener durante la prueba. Deseamos que todo el público, por favor, haga caso de las medidas que vamos a tomar. Señalizaremos todo el recorrido para que la gente se ponga en su sitio. Ya diremos cómo vamos a poner la cinta. Las cintas de color rojo nadie se puede poner. Las de color verde serán para la prensa y las de color amarillo pues serán para que el público se pueda poner detrás de ella con total seguridad. El día 9 serán las verificaciones técnicas desde las 3:30 hasta las 7:30 en la Plaza de Puerto Santiago, como es costumbre. Y decirles que los cierres de carretera, que es lo que consideramos importante para que la gente se coloque bien y esté bien, el día 10, el sábado, se cerrará desde las 10:30 de la mañana hasta la finalización de la prueba, que nosotros calculamos que sea sobre las 6 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde. Y el domingo la carretera, es muy importante esto, la carretera se va a cerrar desde las 7 de la mañana. Siempre hemos tenido bastante fe y bastante confianza en este proyecto, sobre todo por los ayuntamientos que nos acompañan, como es Santiago Ertegui de Arona, y también, como decía antes la consejera de Deportes, Cristo, el presidente del Cabildo, Ricardo Mercho, ha confiado en este proyecto, ha apostado fuerte por nuestro deporte, y la verdad que bueno, pues es para estar contento y orgulloso, satisfecho, no de mí, sino de toda la afición, de todo lo que podemos ofrecerle a la afición, a los deportistas y a todos los que movemos en este mundo, ¿no? Tenemos dos pruebas que tenemos que defender ante la Federación Española. Hay gente que decía que me las daban porque sobraba. Yo digo que no. Yo digo que también la Federación Española, en este caso don Carlos Gracia, ha confiado también en este proyecto. Ellos nos ofrecían una prueba y nosotros pedíamos dos. Y al final lo hemos conseguido, ellos han confiado en nosotros también y tenemos que demostrarles que somos buenos organizadores, que hay un gran deporte aquí en Canarias y que nos merecemos pues estas dos pruebas en nacional. Para nosotros es muy importante, cuando nos reunimos hace unos días con Benito y me propuso esto, enseguida, el mismo día, en la misma tarde, le contestamos que sí. Para una marca como la nuestra, que está en expansión y el crecimiento que ha tenido en el 2012, es importante en una rampa como Tamaimo, que se pueden reunir 20 o 30 mil personas, que todas esas personas y público entendido en el sector del automóvil conozcan nuestros productos, con lo cual estamos muy contentos y le damos las gracias a la Federación Internacional de Tenerife en el nombre de Benito Rodríguez y también, como no, a la escudería Varia Motorsport, ¿no? Estaremos ahí en Tamaimo desde el viernes, como hemos comentado, con esa rampa, con importantes pilotos, juego del campeonato provincial, el campeonato autonómico y el campeonato de España. Tres mangas el sábado y tres mangas el domingo, no se lo pierdan. Y desde el viernes verificaciones y buen ambiente por el sur de Tenerife. Ya el jefe de prensa mandó el orden de salida, todo ya. Está pendiente de confirmación, pero bueno, el listado que hemos mandado ya de esos 87 participantes es un poco la lista provisional para que, bueno, pues el próximo miércoles tenga el sello y la oficialidad de la prueba, que va a arrancar, como digo, el viernes con las verificaciones en la tarde, y el sábado a mediodía arrancaremos la primera de las dos jornadas de esta prueba del Campeonato España.